Bueno, yo empecé con las modificaciones muy pequeña, a los 14 años. Primero empecé con el tatuaje, después me interesé por la modificación corporal y el piercing. Y bueno, pues así, como me puedes ver, de ahí para acá. Tengo 46 modificaciones corporales, tengo el 99% del cuerpo tatuado y tengo aproximadamente en lo visible e invisible aproximadamente 50 piercings. Una de las modificaciones más dolorosas para mí, bueno, yo pienso que han sido los implantes de mis brazos, aunado con el tatuaje de esclera. Estos implantes de la frente que representan una corona. Bueno, yo el consejo que daría es que siempre hay que pensar las cosas muchas veces porque esto es irreversible. Yo amo mi apariencia, pero hay que entender que hay chicos hoy en día que está muy abierto el tatuaje y la perforación y todo esto se ha puesto de moda, el cual podemos llegar a un punto a lo mejor que no es lo que queríamos, no es lo que nos gusta. Entonces hay que pensarlo muy bien para amarlo y defenderlo toda la vida. Bueno, porque lo llevo a cabo porque es algo que me gusta y porque finalmente uno es su propio límite. Y si yo me siento bien y mi salud lo permite, pues seguiremos haciéndolo. Bueno, el consejo que yo daría es que si es lo que tú quieres hacer, llega hasta las últimas consecuencias y a tu meta final. Finalmente llegan cosas así como a mí me llegó Guinness y me han llegado otras oportunidades en la vida sin yo buscarla. ¿Qué quiere decir la moraleja de esto? Que busques ser tú mismo y ser feliz.